tardes. Vamos a seguir ahora con nuestro bordado español. Ya hemos terminado nuestros moldes. Hemos terminado, perdón, digo nuestros diseños en bordado español. Todos los diseños. Ahora les he pedido que ustedes me armen su álbum y me lo suben a nuestra, a la plataforma que nosotros estamos subiendo nuestras evidencias, ¿no? Entonces, eso es lo que les pido. Bien, ahora vamos a hacer, como ya tenemos todos nuestros diseños, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer proyectos, ¿ya? Proyectos donde vamos a aplicar el bordado español. Ustedes van a aplicar el punto del bordado, el diseño que ustedes elijan. De todas las muestras que han hecho, las 40 muestras, ustedes eligen la que ustedes quieran, ¿ya? Y lo adaptan para su, para las medidas que les he mandado. Listo, vamos a hacer, bueno, esta portatoalla higiénica, ¿no? Por aquí, miren, se meten las toallitas y por aquí vamos a sacar. Yo lo he hecho en bordado de cinta, pero como no hay cintas, he ido al mercado y no hay cinta, entonces vamos a aplicar acá el bordado español en toda esta parte de acá, la parte delantera, ¿listo? Y vamos a hacer nuestra muñequita también, mira, nuestra muñequita, ya, para que nos sirva de adorno también. Entonces este es el modelito que vamos a hacer. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Les he mandado todos los materiales, ¿no? La muñeca portátil higiénica con bordado español. Les he mandado materiales, todos los materiales que ustedes necesitan para armar este proyecto, ¿no? Cartón prensado, vamos a armar la cajita con un cartón prensado, con tela cuadrilé, hilos, perlé, al gusto, lo que ustedes quieran. Cómo van, o sea, la tela que se compran, ustedes tienen que ver si le da o no le da. Combinan colores. Greca para poner en todo el contorno de la caja. Y velour para hacer el cuerpito de la muñequita. Toda la carita, manitos y color velour. Tela estampada para hacer el vestido. Son pequeños retazos, ¿no? Si ustedes tienen en su casa, reciclan, ¿no? De una blusa, o sea, de lo que ustedes deseen. Y si tienen sus telitas, bien, si van a comprar, se compra. Lo que les va a quedar, les va a quedar para otros proyectos. Listo, también nos vamos a comprar tela de un solo color para hacer el pantaloncito que combine con mi tela estampada. Luego también un poco de lana para hacer nuestro pelito, ¿no? Y encaje chiquito, un encaje pequeño porque la muñequita es chiquita. Entonces la ropita es chiquita y hay que ponerle encaje pequeñito por todo el contorno del vestido, de la manguita. Son adornos que va a llevar. Y también unas cintitas delgaditas. Son adornos, ¿ya? Napa para rellenar la muñequita, la carita, los brazos, todo eso. Y silicona. Listo. Les he mandado las medidas. Las medidas. La parte de adelante dice frente. Yo les he mandado acá, dice frente. Acá están todas las medidas. Miren. Dice frente. Es donde vamos a bordar. Vamos a bordar. ¿Cuánto mide? Mide hacia arriba, mide 18. Y hacia el ancho, mide 21. ¿Ya? Ahora tenemos los costados, de los dos costados, que son cuatro piezas. Mide 10 de ancho por 18 centímetros. ¿Ya? Luego tenemos el lado posterior, o sea, la parte de atrás, que mide, de altura mide 12 y de ancho mide 21. Y luego tenemos el techo. El techo y la base, que viene a ser la misma pieza. Por eso son cuatro piezas. Largo mide 21 y 10, ¿no? Y es de ancho. Todas son doble pieza. ¿Por qué? Porque en una vamos a pegar y luego vamos a tapar la otra. Entonces hay que dejarle costura. En la tela hay que dejar costura. Y también les he mandado, en la puerta tiene un diseñito por donde ustedes van a poder sacar lo que ustedes deseen. O sea, yo le he puesto toalla por toalla higiénica, ¿no? Pero ustedes le pueden dar el uso que ustedes deseen. Y por esta parte, por esta puertita, ustedes van sacando, pues, ¿no? Van sacando lo que ustedes pueden guardar hilos, pueden guardar lo que ustedes deseen. Y aquí tienen bien un diseño. Entonces, también les he mandado la puertita del molde para que ustedes puedan colocar y cortar. Bien, yo ya he medido. Esta es la parte delantera. A ver, esta de acá. Esta es la parte delantera. ¿Ya? Les he mandado una pieza. Esta es la puertita que está aquí, miren. Esta es la puertita que les he puesto yo. Dice puerta. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes
hacen, marcan ancho 21 y altura 18. Ya, esto mide así, toda la parte 18 y 21. Y ahí colocan, yo miren cómo lo he marcado, así, marcan al medio marcan y así como lo he marcado acá, miren, al medio, ahí le he hecho una línea para ubicarme el medio, porque esta es la puerta. Entonces, ahí lo corto las dos piezas. Aquí ya lo corté, este es lo que va acá. Lo he marcado y lo he cortado, como son dos piezas, ya tengo las dos piezas. Ya, entonces, lo he cortado ya de una vez. Y ahora, ¿qué hago? Aquí, esto es medida exacta. Pero cuando yo voy a trasladar a mi tela, tengo que dejarle costura. 2 centímetros de costura. Ya, entonces voy a medir 2 centímetros. Mido 2 centímetros así. 2 centímetros justo me da 2 cuadrados. Bueno, a mí me da 2 cuadrados. Ustedes tienen que medir cuánto les da a ustedes. Es depende también del cuadrado que ustedes tengan. Ya, entonces, vamos a ver. Ahí, voy a hacer. Es mejor que nos sobre a que nos falte, ¿ya? Entonces, mira, acá tengo 2, 2. Acá arriba también me dejan 2. 2 centímetros y 2 centímetros. Y voy a marcar. Lo voy a marcar primero así. Marco. Entonces estamos trazando la parte que hice frente. Ya, marcamos. Entonces, vamos, este es rápido. El bordado, mire, esta cajita es chiquita y es rápido de hacer. No se van a demorar mucho. El bordado que van a tener que aplicar es chiquito. Ustedes vean. Miren, ya está marcado, miren, así marca. Y aquí ya están mis 2 centímetros que estoy dejando. 2 centímetros aquí, 2, aquí también hay que dejarle, 1.5 le dejan aquí. Y entonces, como ya yo tengo, me sale 2 cuadrados, voy a cortar. Entonces voy a cortar los 2 cuadrados, los 2 centímetros, que también me sale 2 centímetros. Bien, señoras, ya corté. Miren, ya corté. Dejando mis para poder nosotros ahora, voy a bordar y esto va a ir así para adentro. Voy a, después que uno va a bordar, esto lo voy a poner acá, lo voy a colocar aquí así, de esta forma ahí. Luego voy a pegar, pues, no, como siempre, se acuerdan que hemos hecho la cajita también, la ladita es una cajita, ves, así. Para eso hay que dejar esto. Y en toda esta parte vamos a bordar. Esto se va a ir para adentro, ¿no? Vamos a hacerle piquetes para que se doble hacia adentro, ya, para que no nos jale. Como siempre les digo, donde hay curvas hay que hacer piquetes para que no nos jale. Y aquí vamos a bordar en toda esta parte, ¿no? Van a distribuir su diseño para que ustedes puedan escoger cuál les gusta y eso van a ir aquí, van a bordar. Eso es todo. Entonces hoy hacemos eso, el bordado, y el bordado punto base que van a utilizar. Y mañana ya tenemos que tener, ya hoy día trabajamos eso, mañana ya tenemos que escoger el diseño y hacerlo, y mañana también les mando los moldes de la muñequita. Listo, hasta aquí vamos a avanzar. Gracias.